pero mira, efectivamente, al ver yo la nota, me reuní yo con el coordinador operativo y algunos comandantes que les toca por la zona y de hecho con el encargado de la prevención social del delito, por la nota sobre todo, pero porque anteriormente y ellos han estado constantemente con la directora haciendo operativos, tanto de prevención social del delito como la presencia policial. De inmediato se trasladaron al lugar y dijo la directora que efectivamente la patrulla ahí se la pasa constantemente. Yo creo que por ahí a lo mejor la nota la dio antes o no lo entiendo, ¿no? Pero ella está muy agradecida con el servicio de la seguridad municipal y con los trabajos y las acciones que está dando por pláticas de la Dirección de Prevención Social del Delito de este municipio, y que eso va ayudando con el bullying, con el maltrato escolar y todo eso. Y sobre todo también que pues no haya jóvenes alrededor de la secundaria provocando algún pleito o alguna situación delictuosa en contra de los alumnos. Nosotros en las pláticas que se dan, en las pláticas que se dan de prevención social del delito en las escuelas, nosotros nos programamos durante el año y son las pláticas que se van a dar a cada una de las escuelas sin que lo pidan. Obviamente pedimos la anuencia de los directivos, pero ya el operativo sí no lo tienen que, nosotros lo ofrecemos y ya lo tiene que ser por escrito. Recorremos yo creo nosotros de puras pláticas más de 90 escuelas, completamente, no, en el año, más de 90 escuelas en el año. Recorriendo nosotros, más las peticiones que llegan a hacer ellos por el operativo Mochila. Pero ya en esas pláticas, el encargado de Dirección de Prevención Social del Delito es el que ofrece que está ese operativo. Pero legalmente tenemos que recibir la petición para nosotros también no meternos en problemas.